I'll be the one who will make all your sorrows burn.
Wait a minute. Un momento, un momento. I said Barcelona. He dicho Barcelona. I know you're out there. Sé que estáis ahí. I'd like to welcome. Me gustaría dar la bienvenida a todos los que estáis aquí, a todos los que nos estáis mirando, a los Backstreet en este tour. My name is Nick Carter. Me llamo Nick Carter. Y me gustaría deciros un par de cosas. La primera. I'm sure you're wondering. Estoy seguro de que estáis preguntándoos por qué hemos estado lejos tanto tiempo, porque no hemos estado presentes. Bueno, aquí estoy y voy a contestar estas preguntas. La primera, tuvimos que grabar un álbum totalmente nuevo que se llama El Millennium. ¿Os ha gustado El Millennium? Sí. Y naturalmente, after an album, después del álbum, comes a brand new, viene un tour. Nuevo tour. Backstreet's back. Los Backstreet han vuelto. ¿Vale? Bueno, creo que ya le he dicho todo por ahora. And I want to let you say hello. Y quería que dejaros decir hola a todos los cuatro, los otros cuatro. Pero sí tengo otra cosa más que decir. No sé mucho español, pero sí sé una cosa. Te amo. We miss you, we love you. Thank you for coming. Os echamos de menos, os queremos. Gracias por venir. Pasároslo muy bien. ¿Qué pasa, Barcelona? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Me llamo Ajota o Bone. Estoy contento de volver a Barcelona. Vosotros, de verdad estáis preciosos esta noche. Perfectos. Quiero que disfrutéis el del resto del espectáculo, que gritéis muchísimo, que hagáis muchísimo ruido, que mováis las manos y que os lo paséis muy, muy bien. Pasároslo muy bien. Me llamo Ajota. Solo quería deciros que estoy tan contento de estar con cada uno de vosotros aquí en Barcelona. Y también quería decir que muchísimas gracias del fondo de mi corazón para hacer que el Millennium Album sea el número uno aquí. Espero que disfrutéis del espectáculo esta noche. Espero que sea una fiesta para vosotros. Hola. Solo mundo. Molly? Hey, I just have one small little itty bitty thing to share with you. Quería compartir algo muy pequeñito con vosotros. It's because of you watching on TV. Gracias a vosotros, los que nos estáis viendo en televisión o los que estáis con nosotros esta noche en Barcelona. Sois vosotros los que nos hacéis que seamos los Backstreet Boys y por lo tanto muchas gracias a vosotros. También quería deciros que Dios os bendiga. Gracias por venir y disfrutar del espectáculo. Buenas noches, Barcelona. Me gusta estar aquí con vosotros. Me gustaría volver a dar las gracias por vuestro amor y para hacer que nos sintamos tan bienvenidos y en vuestro país, en España. Que Dios os bendiga, os queremos. Y ahora queríamos ver si os acordáis de esta.
Solo de saxo protagonizado por Mendy, quien hemos entrevistado antes.
Finaliza la primera parte de ese impresionante concierto aquí en el Palau Sant Jordi en Barcelona. Hemos visto que el público está realmente enfurecido y no es de extrañar porque el show de esta noche es realmente portentoso. Y nosotros estamos aquí con él retransmitiéndolo para ti en directo a través de Vía Digital. Bien, hemos visto una puesta en escena impresionante, los bailarines han salido completamente, los músicos también y el público también. Continuamos con el concierto, ahora, de Leytonstone. You see?
Thank you.
aquí el concierto sigue en lo más alto en cuanto al ambiente se refiere. 19.000 personas se encuentran aquí reunidas para aclamar a sus ídolos. Backstreet Boys. Venga, a bailar, a ver, baila, baila. Bueno, vamos a continuar con este magnífico concierto. Ya. ¿Bien esta noche? ¿Os he preguntado si lo estáis pasando bien? Hay que decir hola a todos los de casa ahora, ¿qué tal? Y para esta canción que viene vamos a pedir que suban al escenario unos voluntarios
nos gustaría que hijas y sus madres subieran al escenario con nosotros. En esta próxima canción que fue escrita por Ryan. Esta canción él la escribió para su madre. Venir por aquí. Un aplauso para nuestros voluntarios, esta madre y su hija, y queríamos dedicar esta canción a todas las madres en el público. Es la fan perfecta. Everything that I should know. You
presentación de Millennium esta noche en Barcelona, este segundo concierto de la gira de Bad Trip. Thank you.
gonna bring the flavor, show you how. You see, I got a question for you, better answer now. Yup, yup. Am I original? Yeah.
to play, cause that's the way I like it. Gotta listen to the groove, and you gotta listen well. Vamos a escuchar uno de los temas que con más fervor esperan las seguidoras de Backstreet Boys, Spanish Eyes, un tema especialmente dedicado a las fans españolas, las que hoy se concentran aquí en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Vamos a oír en directo, continuamos desde Vía Digital con Backstreet Boys y Spanish Eyes. Así
seguir comprobando la fuerza de estos chicos sobre este escenario pentagonal, como podemos comprobar, algo realmente innovador. Esta noche en Barcelona, en directo por vía digital. Tengo una pregunta para haceros. ¿Dónde están los ojos de España? Telling me that I'm a
He's done.
Almibarados, baladas, una vez más en voz de Backstreet Boys. Esa ha sido su apuesta para este tercer LP llamado Millennium, en presentación en esa gira. Estos chicos que van acompañados, hemos de decirlo también, de un gran soporte importantísimo a nivel de bailarines, de músicos. Sin ellos tampoco el espectáculo sería lo que estamos viendo esta noche. Ahí los tenemos otra vez. Ahora nos gustaría cantar una canción más calmada. Y es la última que grabamos. Y Dennis Pop, que es nuestro productor, y recientemente murió de cáncer, y nos gustaría dedicársela, por tanto, a él, a Dennis Pop.
El tema Show Me the Meaning of Being Lonely, otro de los temas, otra de las apuestas para la presentación de este tercer LP de Backstreet Boys, esta noche en Barcelona. Millennium, un disco que tiene un nombre así como que se refiere también un poco al tiempo que estamos viviendo, a esos finales de milenio tan indecisos, tan importantes, este momento tan importante en la historia que también están protagonizando de alguna manera Backstreet Boys. Este es el concierto, el segundo en Barcelona. Vamos a poder verlos en España en dos actuaciones más, Madrid y Gijón. Estos chicos que han conseguido ser los más codiciados del planeta, unos chicos que han redefinido de alguna manera el significado del éxito en música pop, aunque ellos a veces también comentan que cada vez están insistiendo un poco más en el verdadero género musical que a ellos les atrae, como es el rock and roll. No dejamos de ir baladas, algunos temas en los que se animan un poco con el hip hop. En esa cuestión las chicas también tienen algo que decir, porque nos han estado comentando durante el día de hoy que ahí es donde más les gusta verlos en acción, cuando entran un poco en la temática hip hop más moderna, más activa. No dejan de enamorarse con las baladas, no dejan de gritar, porque de eso se trata esta noche, de dejarse la voz aquí y el alma para poder tener cerca a sus ídolos. A más de una le gustaría ser bailarina y poder tocar, como hemos visto, solo hacían las compañeras de Backstreet Boys, esa formación de 10 bailarines que les apoyan en esta gira. Una gira que empezó en Alemania en mayo, que va a acabar en agosto en Estocolmo, y digamos que un poco estamos en ese Ecuador. Los chicos se ven todavía muy en forma, guardan bien las energías. De hecho, tienen una preparación bastante ortodoxa. No se les permite ni fumar ni beber refrescos muy fríos en el camerino. Tienen que estar siempre 3 horas antes de iniciar cada concierto para prepararse. Es algo realmente serio, es dedicarse a la música. Para ellos no es en vano, pues se han convertido en los dueños del planeta, musicalmente hablando, teniendo en cuenta un poco el público que hoy se concentra aquí, como son esa cantidad tan grande de quinceañeras gritando a sus ídolos. Esta noche parece ser, esto parece ser un poco un falso final. Está clarísimo que Backstreet Boys no va a dejar aquí esta actuación hoy en Barcelona. Van a ofrecernos algún bis que otro, suponemos, por supuesto, ya que las fans españolas vemos que no tienen todavía muchas ganas de irse ni de desalojar el Palau Sant Jordi. Ese Palau Sant Jordi que acoge a tantísimas personas esta noche. Tanto ritmo, tanta música, tanto movimiento. Todavía hay algún que otro tema que las chicas esperan oír de sus ídolos. Este grupo que está ofreciendo un espectáculo en formato hiperbólico, diríamos, más efectos visuales que en otros conciertos. Hits, primeros planos del grupo en las pantallas de vídeo. Un espectáculo que realmente es impresionante. El Palau Sant Jordi hoy en Barcelona está vibrando. Todavía queda algo más de ese concierto que les estamos ofreciendo en directo por vía digital. De hecho, ya os lo hemos dicho antes, es el primer concierto en directo que se emite en pago por visión en vía digital, para el cual se ha desplegado un gran equipo técnico y humano. Mucha gente está haciendo posible este trabajo que continúa.
That we have up on stage with us tonight. This man right here. I want to see how loud you can get for Swoop. And then over here, we got my girl. Her name is Teresa. And on my count, they're going to break it down. 1, 2, 3, get down. Oh, yeah. To show some love for Nefertiti and Ray. 1, 2, 1, 2. Right over the drum set. Not my fault. No es mi culpa. En mi batería se ha quedado sin palo. For Tristan and Richmond! Yeah!
you. And then you gotta go to the other side, Doc. There I go. All right. Okay. Right now, we want to introduce all the talented musicians. Presentar a todos nuestros músicos. Every night. Que con, ha estado con nosotros en, en los espectáculos de cada noche. En el bajo, gritar por Lue, gritar muy fuerte. Barcelona, no ha estado mal. Barcelona, ¿os gustaría oír rock and roll, guitarra de rock and roll? Gritad muy fuerte para Mr. K. Bienvenido. Por favor, vuelve aquí ahora mismo. Estaba en medio del público. No sé lo que me ha pasado. Ah, hablando de guitarras, os quiero presentar a un amigo mío, un buen amigo mío. Y no solo toca la guitarra eléctrica, sino que también el teclado. Algún día y aprenderé. ¿Le pasa algo a él? A mí me toca presentaros a la única chica de la banda de los Backstreet Boys. Gracias. Es percusionista. También toca el teclado y también el saxofón. Ella es Mindy. ¿Qué le has hecho? Está bien, no pasa nada. I want you to show some love. Please, one more time. On keyboard. ¿Por qué no nos demostráis un poco de amor otra vez más? El teclado. Tommy Smith. El señor Tommy Smith. Director musical Harvard Bryan.
It's a Pringles commercial. Esto parece un anuncio de Pringles. Podido ver a todos y cada uno de los componentes de Backstreet Boys en máxima plenitud, ofreciendo ese buen sentido del humor, combinado con buen ritmo, con muchas ganas de continuar trabajando juntos, de seguir ofreciendo música y de seguir divirtiéndose, porque es lo que decíamos, no han hecho todavía ninguno de ellos los 30 años, pero claro está que ahí está el deseo de vivir, de pasárselo bien, de divertirse, que es lo que no dejan de hacer en ningún momento sobre el escenario, de contagiar esa fuerte energía, esas ganas de darle a la gente un poco lo que quiere, es lo que han venido a buscar
esa cantidad tan grande de chicas esa noche en el Palau Sant Jordi. Continúa la gira de Backstreet Boys por España, Madrid y Gijón los días 16 y 18 de julio. Ahora es el momento, es en el que la realidad está a punto de acabarse y posiblemente lo que les quede a nuestras amigas será ese derecho que no se les puede quitar a seguir soñando con sus ídolos, a seguir soñando con estos cinco jóvenes que las hacen vibrar. Bueno, bueno, el postre. Ahí está, el single número uno en 14 países. I Want It That Way. Tell me why ain't nothing but